No cabe duda de que Angelique Boyer se ha convertido en la nueva reina de las telenovelas en México, quitando del trono a varias actrices como Lucero y Adela Noriega. Es por eso que te presentamos algunas razones por las cuales se ha ganado este título a pulso. Ha protagonizado grandes historias que antes ya habían sido interpretadas por otras actrices, pero la franco-mexicana les ha puesto su toque personal e histriónico, por lo que ha conquistado al público televidente. Por supuesto que nos referimos a melodramas como Abismo de Pasión, Lo que la vida me robó, Tres veces Ana y La inolvidable Teresa. Hablando precisamente de este personaje, fue tan magnífico y querido por el público que le otorgó el premio TVY Novelas como Mejor Actriz Protagónica en 2011. La historia se repitió nuevamente pero en el año 2017, por su maravillosa interpretación de las trillizas Ana Lucía, Ana Leticia y Ana Laura en Tres veces Ana. Pero no solamente ha participado en melodramas, también se manchó las manos de sangre en 2009 en la serie de televisión Mujeres Asesinas, en la que protagonizó el capítulo Soledad Cautiva, junto a Alfonso Herrera, Alejandra Procuna y Roberto Ballesteros. Hay que señalar que su público la adora, en redes sociales es muy popular y tiene un gran número de seguidores, en Twitter está muy cerca de llegar a los 800.010, mientras que en Instagram tiene poco más de 7 millones. Hoy en día la podemos ver por las estrellas personificando a Lucía Borges en Amar a Muerte, una historia que nos emociona tanto por el tema de la transmigración de las almas, la muerte y el más allá. Para este proyecto la podemos ver con su look rubio, siempre presumiendo sus espectaculares atuendos y con los que se ve fenomenal. No cabe duda de que es la reina. ¿Qué tan fan eres de Angelique Boyer? Cuéntanos en nuestras redes sociales.